Hola, ya estoy harto. Bueno, no literalmente harto. ¿Ustedes tienen uno de esos trabajos en el que les toca atender personas que de vez en cuando son muy desagradables, pero que no les permiten responderles lo que ustedes quisieran responderles? Gente que piensa que va a cambiar al mundo con su opinión y no con su ejemplo. Gente insufrible que en tiempos antes de internet quizá hubiera tenido esa conversación dentro de un bar de mala muerte y nadie le habría hecho caso, pero que ahora con la llegada de internet viene a descargar la cloaca que tiene por cabeza en la caja de comentarios de cualquier creador de contenido grande o chico de internet. ¿Por qué? Porque hay gente en internet que siente una especie de placer llevando la contra a todo lo que encuentre. Y pues ese es el tema que nos concierne hoy. He de revelar un pequeño detalle. Yo no soy filólogo. Yo soy sencillamente un tipo que estudia los idiomas que le interesa estudiar. He aprendido muchos, pero al mismo tiempo ha habido otros que por más que lo intente, no funciona, no se me pegan. Pero es así de sencillo. Cuando tú estudias cualquier idioma que te llame la atención, vas a notar primeramente si son, por ejemplo, lenguas romances. Lo primero que vas a notar son las similitudes con tu idioma materna, que es el español o castellano o como te dé la gana llamarle. Y cuando realmente te interesa algo, ¿qué es lo que haces? Profundizas en el tema, lo estudias, descubres las curiosidades que hay. Y por ejemplo, hablo a nivel personal, cuando comencé a estudiar francés, yo me vi interesado por conocer de dónde venía este idioma, y ello me llevó a tiempos mucho más antiguos, llamémosle hasta llegar al latín vulgar. Y eso lo puede hacer cualquiera. Cuando tú llegas a la raíz de algo que te interesa, en este caso nuestro idioma, es muy fácil que te encuentres con curiosidades que luego puedes constatar, que puedes confirmar o que puedes, no sé, sencillamente desmentir con menos de 3 minutos de búsqueda en internet. Y si, por ejemplo, hay cierta información que dictan muchas personas de prestigio, entonces esa información, por ende, podría ser verdad. O cuando mínimo, esa información es la que se cree en el momento. Entonces, sin más, ya me he desahogado. Ahora vamos a lo que vinieron. Entonces, hoy no vamos a aprender nada. Bueno, vamos a reiterar aquello, ¿no? Hoy sí que vamos a aprender algo. Hoy vamos a tomar unos ejemplos de lo que no deben ser ustedes. Entonces, música infantil y comenzamos. G. García nos dice: así no sonaba. Te lo puedo asegurar. Vaya acento sudamericano, macho. Esto me lo han dicho muchas veces. Ay, nene, ¿qué te puedo decir? Fuiste demasiado listo para descubrir que este individuo que está hablando es latino, a mucha honra. Y fuiste lo suficientemente estúpido para pensar que por llamarme latino, por hacerme un paralelismo con la gente latina, me voy a ofender. Este comentario, como siempre, en el video de cómo sonaba el español en la antigüedad. Y señor G. García, aun si tuvieras la razón, aun si tuvieras las herramientas y realmente pudieras afirmarme que no sonaba así el español, no me interesa nada que provenga de ti. Un saludo y un besito a tu mamá. Juan MG nos dice: no tiene nada que ver con ese acento sudamericano grotesco. No se puede leer el castellano antiguo. Este es un tipo de comentarios con los que uno debe tener mucho cuidado. Yo por lo general permito que a mí, como creador de contenido, como figura pública, que por eso ya estoy grabando mis videos aquí con mi cara, para que se dirijan a mí, para que si tienen algo que decir, me lo digan a mí. Pero cuando hay comentarios xenófobos, yo voy a bloquear a las personas, porque no están hablando de mí como persona o de mi trabajo. Se están metiendo con mucha gente y pues
¿Qué quieres que te diga? Este tipo de comentarios, voy a hacer de cuenta que no existe y yo, donde los vea, no es que los vaya a borrar, es que directamente voy a bloquear a las personas de este canal. Porque mucha de mi audiencia es lo mismo española que de Guinea Ecuatorial, que de América Latina. Y yo no quiero que cuando se metan a la caja de comentarios se lleven un mal trago. Que bueno, en parte si ellos le contestan a este tipo de gente, estoy completamente de acuerdo y yo no voy a salir a defenderlos. Pero donde yo me tope con uno, vamos a ahorrarnos el mal trago todos, ¿vale? Posdata, segunda vez, no soy sudamericano. Y aún si fuera sudamericano, ¿cuál es el problema? Es pues, sencillamente, personas que les estalla el cerebro al descubrir que el español o castellano tiene diferentes acentos. Esta es mi favorita, esta ha sido mi favorita hasta el momento. Beatriz nos dice, en España se habla español, en Francia francés, en Alemania alemán. ¿Yo qué hablo? Español, porque soy española. Desde que se inventó lo de los nacionalismos, ahora resulta que se habla castellano. Es una persona con el mismo derecho a voto que tú y que yo. Tú hablas castellano, yo no hablo castellano, no entiendo ni una palabra en castellano. El castellano se habla en Castilla. Los reyes católicos lo impusieron en todo el país, así resultaba más cómodo a ellos. Y no te inventes las cosas, el latín lo inventó. El latín lo inventó la gente católica para sus libros. Hay que fastidiarse con los narcisistas manipuladores. Dice, no entiendo ni una palabra en castellano, escrito en casi perfecto castellano. Dice, no te inventes las cosas. Muy a pesar de que ella está argumentando, sin ninguna evidencia, por supuesto, porque así es esta gente, que la Iglesia Católica creó el latín. Cuando el latín surgió muchísimo antes que la Iglesia Católica. Ay, Beatriz. Yo creo que esta es la auténtica Beatriz salida del infierno de Dante. Pero es que tanto surrealismo de ese mundo acabó por dejarla pendeja. Y bueno, pero es que no se rindió la señorita. No se rindió. Le contesté más o menos lo que acabo de decir en la cámara. Y lo que hizo fue borrar su comentario y escribir otra puñeta mental. No engañes a la gente. Estás contando la historia como a ti te da la gana. No toda España habla... ¿Qué? No toda España hablaba árabe, ni mozárabe, ni árabe, ¿ok? Además, los españoles, jamás nos mezclamos con los musulmanes. Estaba absolutamente prohibido por ambos bandos. So pena de muerte. No te inventes que hicimos la guerra durante 800 años que al final ganamos. Afortunadamente. No mientas a la gente que está feo. No seas manipulador, que eso solo lo hacen los psicópatas con S. Ay, Beatriz, regrésate a los infiernos, regrésate al purgatorio, regrésate al paraíso de Dante. Deja de estar comentando puñetas aquí en mi caja de comentarios. Deja de hacerlo. No caes bien. No caes bien, querida. El español no existía antes, estúpido. Era castellano, cuyo origen fue la mezcla del latín antiguo dejado por los romanos y otras lenguas nativas de la región ibérica. Por favor, no estés hablando huevadas. Yo recuerdo que cuando leí este comentario, yo de hecho me emocioné mucho. Ahí está la muestra. ¿Por qué? Porque fue mi primer hater que no era mexicano. Y para mí eso significa mucho. Yo a este tipo, a pesar de todo, a pesar de lo estúpido que resultó ser, yo lo aprecio. ¿Cómo no quererlo? Míralo nada más. Qué simpático muchacho, ¿verdad? ¿Verdad? El siguiente comentario es auspiciado por el señor Kiko Hertz, o como le dicen sus amigos, Paco Hertz. Ni siquiera existió el Imperio Romano. No mames. Ok, profesor Cerebrón, discúlpeme por preguntarle. A lo que él, ni corto ni perezoso, contestó lo siguiente. Difundes mentiras. ¿Quieres que opine o que te aplauda todo lo que dices? ¿No quieres que opine? ¡Desactiva los comentarios! ¡Fácil, cierto! Ya siéntese, señora, por favor. Voy a darte un aplauso. Pero solo uno. No quiero que te mueras de un ataque de pensamiento. Como podrán ver, es que existen muchas personas que lo único que buscan es dar la contra y fastidiar.
No es necesario enojarse para contestarles, pero para nada, es lo que ellos quieren. Y si tú haces, es como el judo, ¿no? El judo consiste en utilizar la propia fuerza de tu oponente para usarla en su contra y derrotarlo. Es lo mismo. Cuando hay comentarios de este tipo, lo ideal es utilizar su propia estupidez galopante en su contra para contradecirlos con argumentos reales. Como el siguiente caso, en el video de español o castellano, Planeta Alberto IVP, yo no sé qué quiera decir IVP, que habrá querido decir VIP, pero es que era tan tonto el tipo que y no le acertó a las teclas que quería apretarle. Esa es una de las teorías. Mi otra teoría es que IVP simplemente es una mala transcripción de y valemos pito. ¡En España! Bandera española. ¡Se habla español! En la Constitución es el idioma oficial. En España se habla español, como en Francia se habla francés, en Inglaterra inglés, en China chino. ¡Ojo con los ignorantes que hacen videos! El argumento pendejo por excelencia que puedes hacer, que le puedes dar a este servidor. Y peor, si te vas con filólogos mucho más grandes, bueno, con auténticos filólogos, es decir, que un país se limita al idioma oficial que tiene establecido, ¿verdad? Pues no, señor Planeta y vales pito. Esto no es así. Y lo mismo va para la señorita Beatriz, que desde entonces no se ha vuelto a manifestar. ¡Qué bueno! Por ejemplo, China. Existen varios tipos de chino. Tenemos el cantonés, tenemos el mandarín, tenemos el tradicional, el simplificado. En Italia, por otra parte, por poner un ejemplo, tenemos todos estos idiomas. Napolitano, siciliano, lombardo, venetos, emiliano, romagnol, friulano, alemán, tirolés, occitano. Es que es tonto pensar que porque el idioma oficial de Italia sea el italiano, ya quiera decir que solo se habla italiano. Es tonto. Y si te vas con Alemania, tenemos todos estos otros dialectos del alemán, como el bávaro, el fráncico, renano, el Nordheisig, el Mittelheisig, el Otheisig, el fráncico ripuario, el fráncico mosela, el francón oriental, el alto sajón. Y pare usted de contar, es que me da flojera simplemente de leer la cantidad de dialectos alemanes que se hablan en Alemania. Y si vamos a Francia, tienes todos estos tipos de francés también. Entonces, si nos vamos a España, surge lo mismo. ¿Hablan español? Claro que sí. ¿Cuál tipo de español, mi rey? Y ahora sí, ya último, se los juro. Ojalá algún día los españoles dejen de arruinar las películas y todo lo que doblan. Queda horrible. Parece que siguen en la antigüedad. Estáis, carita, torciendo los ojos. Se escucha horrible cómo hablan. Pronuncian la C como la Z, hablan horrible. Pero otra cosa que desconoce el señor Franklin, porque yo creo que se le escapa mucho a su imaginación, es que olvida precisamente dónde surgió el español. Si está viendo este video de casualidad, le doy 2 segundos para que adivine. No, no surgió en Filipinas. Tampoco surgió en Turquía. Si usamos un poquito el cerebro, cualquier pendejadita, descubriremos que el español surgió en España, papá. No hay ciencia. Si es que te puede pesar. A ver, yo en condición de latino, yo admito que es que le puede pesar al que le puede pesar. Pero si existe un acento más puro del español, pues adivinen de dónde es. No seamos tontos. Pero bueno, hasta aquí el video. Ya me desahogué poquito, no sé qué tan largo, qué tan corto quede, no sé qué tanto le tenga que censurar eventualmente para que papi YouTube no se me ofenda. Y pues, sin más por agregar, yo he sido Eduardo. Hasta entonces, tíos. Hasta entonces, panas. Hasta entonces, compadre. Hasta entonces, parceros. Hasta entonces, pibes. Ahí se ven.